Periodistas del noticiero Promec están en todas partes. Aquí está llegando Raúl Benoit, justamente del Palacio de Nariño. Buenas noches, Raúl. Ignacio viene cargado de noticias. Tenemos una última información. Están hablando de esas noticias. Gracias. Usted la palabra. Hace escasos dos minutos, el presidente Belisario Betancourt emitió en el Palacio de Nariño un comunicado en el cual expresa el júbilo que reina en Colombia por el éxito del debate electoral. Dice en el comunicado que Colombia es un pueblo serio, conocedor de sus derechos y sus obligaciones y por tanto merecedor del alto puesto de respeto que ocupa internacionalmente. Asegura que hoy se escogió con absoluta libertad y en ambiente de paz a quienes consideramos los mejores para que rijan los destinos desde consejos municipales, asambleas departamentales, Cámara de Representantes y Senado de la República. Además, invita para que el 25 de mayo se complete otro ciclo histórico en la vida del país como una tradición democrática. Hoy triunfó Colombia, agrega Belisario Betancourt, y agradece a los partidos políticos, los líderes nacionales y regionales, los medios de comunicación, la rama electoral, las Fuerzas Armadas y a la nación entera. Finalmente, el presidente dice en el comunicado que el gobierno que preside es fiel intérprete y ejecutor de la voluntad de los colombianos y se felicita por tener el privilegio de ser el mandatario de un pueblo admirable. Raúl, muchas gracias. Muy buena la noticia. Y a propósito, ha estado duro este día en materia noticiosa, pero muy bueno porque podemos informar a todos los televidentes acerca de esta actividad. Raúl Benoit, hoy, por ejemplo, en la zona norte de la capital del país, lo llenaron de maicena, le hicieron el carnaval, pero tenía muy buenas noticias. Hoy recibimos baño de todo, de maicena todo. Y hasta de agua.